Tomate dos kilitos, un euro. Bueno, estamos dentro del mercado de Algeciras. Este mercado le ha dado mucho nombre a Algeciras. Venimos a verlo con todos los ingenieros y arquitectos que me he encontrado internacionalmente, acaban queriendo venir al mercado de Algeciras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el edificio? 8 soportes que salen de una cimentación y una lámina esférica con unos añadidos preciosos, pero que tienen una justificación estructural muy importante, que son esas puntas que salen de fuera de las puertas del edificio y que añaden un mejor comportamiento resistente al que tendría la lámina si no existieran esos trozos cilíndricos en el borde. Esos soportes son los que tienen que aguantar el peso de lo que es el edificio, porque este edificio, no nos equivoquemos, lo que es una cubierta laminar esférica sobre 8 puntos. Esa cubierta es lo importante del edificio. Desde que se construye el encofrado, que es muy delicado de construir, porque la madera de los que va a quedar en contacto con el hormigón va a dejar su huella. De hecho, está un poco tapada, pero hay muchos sitios en los que se ve perfecto. Y es muy bonito ver eso, ver la madera que sirvió para contener el hormigón blando y que cuando se endurece y desaparece la madera, queda su huella sobre el hormigón. Eso a mí me ha gustado siempre mucho. Esto es una cubierta con puertas para entrar. Y no es nada más que eso, nada más y nada menos. Esto es una estructura avanzadísima en su época. Estamos hablando del 32, 33, 34. No hay estructuras laminares. En aquella época, esto fue un salto adelante en el hormigón armado y en las estructuras laminares, que bueno, que ha sido reconocido continuamente. Lo comparo, porque son épocas muy parecidas, con el hipódromo de la Zarzuela. Eran estructuras absolutamente originales, absolutamente nuevas, no solo en la originalidad, sino en la técnica de cálculo y de construcción, que llamaron la atención desde el primer momento que se empezaron a hacer. Esto son casi 50 metros de luz. Cuando se hubiera hecho con vigas, la viga de 50 metros, pues tendría que tener 80 centímetros o 90 centímetros de canto, de altura. Pensar que la técnica que dominaba a don Eduardo le permitía hacer esto con 9 centímetros de espesor, eso fue absolutamente nuevo. ¿Cómo funciona la cúpula? Está claro, la cúpula esférica funciona siempre en compresión, tanto en la dirección de los meridianos como en la dirección de los paralelos, hasta un cierto paralelo en el cual desaparece ese comportamiento. Los meridianos seguirían funcionando en compresión y los paralelos empiezan a funcionar en tracción y por lo tanto saldrían grietas. Entonces, ¿qué es lo que decide don Eduardo? No voy a ponerle un borde más gordo. Como me conviene cubrir un poquito más de espacio, voy a poner ahí unas láminas cilíndricas que absorben los esfuerzos viniendo desde la membrana a través de los meridianos y los prolongan por la generatriz de la cilíndrica. Es un darle un camino a las fuerzas mucho más natural que el que habría que utilizar si no se hubieran añadido esas láminas. Eso se ha utilizado después muchas veces, pero antes no. Ahí hay unas barras de acero con unos tensores de rosca que, dándole vueltas, se acortan entre sí. Estos que están ocultos y que no hago nada más que mirar y no tengo forma de verlos, tiene mucha gracia porque cuando él escribe y habla de esta estructura, dice, y además, cosa que él ya sabía que iba a pasar, pero lo dice como diciendo, y además tuvimos la satisfacción de ver cuando íbamos tirando
cómo la estructura en el centro se separaba ella sola del encofrado, evitando los problemas que siempre eran el desencofrado de una estructura laminada. Eso, con la sencillez que lo dice don Eduardo, a mí todavía las cosas de don Eduardo me hacen ponerme los pelos de punta un poco, porque yo he pasado muchos años con él, muchos, y siempre he aprendido y apuntaba, pero poco en realidad, pero las tengo clavadas en la cabeza. Ese detalle, esa frase de don Eduardo, la tengo clavada en el... La tengo muy clavada en el corazón. Hombre, voy a hacer una crítica a este edificio. Mira, voy a hacer una crítica. Esto es un mercado. Esto es un mercado. ¿Cuál es el módulo que gobierna en un mercado? El tamaño de un puesto. Aquí estamos viendo los puestos. Entonces, no está absolutamente justificado el utilizar una luz de 50 metros cuando esto podía resolverse con un bosque de pilares de 4x4x4x4. Pero ¿qué pasa? Que la única diferencia es que esto permite cualquier disposición en este mercado. Y en cambio, si se hubiera cogido la solución de poner pilares cada 4x4, no permiten más que esa disposición. Y yo creo que hubiera sido más caro a la larga. Por lo tanto, está bien. La crítica se acabó. ¿Y qué es lo último que se puede añadir? Esta luz que tengo encima. Esta luz que tengo encima, este lucernario, que era no necesario, que estructuralmente supuso un problema añadido y que don Eduardo resolvió, pues con, como ya lo había resuelto en el frontón Recoletos, también haciendo una retícula que tiene casi las mismas características resistentes que la propia estructura. El famosísimo frontón Recoletos, en la época en la que le hace don Eduardo, se transforma en la lámina cilíndrica récord del mundo. Don Eduardo creó otra teoría, que es el ensayo en modelo reducido. Los ensayos en modelo reducido que empiezan con la lámina de Recoletos, que a pesar de hacer más números que nadie, con un equipo impresionante, pero lo acaba con un ensayo en un modelo reducido. Un hombre tímido, su clase muy seco, muy arisco, fuera de la clase una persona absolutamente encantadora y cuidadosa de no hacerle daño a nadie. Bueno, eso. Trabajar con don Eduardo significaba inevitablemente una subordinación en el mejor sentido de la palabra, es decir, que no es que don Eduardo no es que imponía, bueno, imponía con solo su presencia, eso es verdad, pero no es que imponía su solución, sino que una vez que empezaba a trabajar en una solución, era tan claro lo que estaba decidiendo que admitía muy pocas variantes. Esto es una de las cosas que yo aprendí con don Eduardo, en la forma de colaborar entre un arquitecto y un ingeniero. Que me hubiera gustado hacerlo yo. Que me hubiera gustado hacerlo yo. Oh.